Hola amigos, soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver en un pequeño quick tip cómo solucionar un problema que espero que no sea habitual, y es que se nos haya olvidado la contraseña y nos encontremos en esta postura, es decir, en la pantalla de logueo, sin recordar nuestro password. Vamos a ver cómo restablecer nuestro password de la forma más sencilla posible. Por defecto, Ubuntu en cada reinicio nos va a dirigir a esta página automáticamente. Entonces lo que tenemos que hacer es acceder al group, que se llama, porque desde esta página no podemos hacer nada salvo que introducir la contraseña, y como no la recordamos, pues lo que tenemos que hacer es reiniciar nuestro equipo con restart desde esa ruedecita. Y en cada, esto varía en cada equipo, en mi caso es la tecla Escape, es lo más habitual, pero en cada marca puede ser una, eso depende de la BIOS de cada sistema. Si con Escape no accedéis al group, pues probáis con otra, como con F1, F2, Delete, Sub, etc. Yo en mi caso, cuando arranca el sistema de Ubuntu, tengo que ser muy preciso porque si no accedo a la BIOS, es decir, ahora pulso Escape y accedo a esta pantalla que es el group. En esta pantalla que es el group tenemos con el cursor que mover la opción que está señalada a la segunda opción, que donde pone Ubuntu with Linux 3.0, la que está marcada Recovery Mode. Y dentro de la opción Recovery Mode vamos a ver la opción que tenemos que elegir. Nos saldrá una pantalla azulada con varias opciones, que es la siguiente. Esta es la pantalla de Recovery o de recuperación, y aquí tenemos con el cursor que elegir la última opción que pone Root, pasar a un intérprete de órdenes como administrador y aceptar para acceder a la consola en modo root para recuperar la contraseña. ¿De acuerdo? Con esa opción accederemos a una línea de comandos parecido a esto. Esto está ampliado, será más pequeño, pero los caracteres serán así. Accederemos, pondrá root arroba ubuntu 2 puntos virgulilla almohadilla. En el caso de que no recordásemos ni nuestro nombre de usuario, escribiendo en esa línea de comandos ls/home, el equipo nos contestaría con nuestro nombre de usuario, que en mi caso es Yarot39. A continuación tendríamos que escribir en la siguiente línea passwd y nuestro nombre de usuario. Con esta opción lo que vamos a hacer es generar una nueva clave para introducirnos al sistema. Lo siguiente que veremos es este mensaje, introducir el nuevo password Unix, y ahí tendremos que teclear nuestra nueva contraseña, que no saldrá escrita en pantalla. Es como cuando la tecleamos en el terminal, pero se queda grabada. Tras introducir la contraseña y darle a Enter, nos pedirá que volvamos a introducir la nueva contraseña Unix. La volvemos a teclear y le volvemos a dar a Enter. ¿De acuerdo? Hay que meterla dos veces, como siempre. Si hemos hecho todo bien hasta ahora, después de meter la contraseña dos veces, nos responderá con este mensaje: passwd password updated successfully, es decir, el password está actualizado satisfactoriamente.
Volveremos a la línea de comandos como root y teclearemos exit para salir de este modo de recuperación como root. De esta manera saldremos del modo consola, volveremos al group. Ahora seleccionaremos la primera opción, la de inicio normal, Ubuntu with Linux 3.0.12 Generic. Le damos a Enter y volveremos a la pantalla de logueo. Una vez en la pantalla de logueo, ahora introducimos el nuevo password que hemos generado y ya podremos entrar en el sistema sin problemas. Pues esto es todo. Hasta aquí este pequeño quick tip sobre resolución de problemas. Si olvidamos el password, ya sabemos cómo recuperarlo y poder acceder a nuestro Ubuntu sin ningún tipo de problema, cambiando la contraseña desde el menú group. Pues un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.